Qué vista, ¿eh? Antes venía mucho aquí. ¿Puedo hacerle una pregunta personal, teniente? ¿Todos los androides hacen tantas preguntas personales o solo eres tú? Logré ver la foto de un niño en la mesa de su cocina. Era su hijo, ¿no? Sí. Se llamaba Cole. Debería dejar de beber, teniente. Podría tener serias consecuencias para su salud. Esa es la idea. No tenemos ningún progreso en la investigación. Los divergentes no tienen nada en común. Todos son modelos diferentes. Producido siempre en momentos y lugares diferentes. Debe haber alguna conexión. Lo que tienen en común es esa obsesión con RA9. Es algo así como un tipo de mito. Algo que no es parte del programa original y que ellos se inventaron. Los androides creyendo en Dios. Mierda, ¿qué rayos le pasa al mundo? Luce preocupado, teniente. ¿Tiene algo que ver con lo que pasó en el Club Edén? Las dos chicas solo querían estar juntas. De verdad parecían enamoradas. No querían nada, señor. Son divergentes, fin de la historia. ¿Qué me dices de ti, Connor? Pareces humano. Suenas como humano. Pero ¿qué eres en realidad? Usted sabe exactamente qué soy. Aún así, no veo por qué eso es importante para la investigación. Pudiste dispararles a las dos chicas, pero no lo hiciste. ¿Por qué no disparaste, Connor? ¿Los escrúpulos surgieron dentro de tu programa? No. Solo decidí no disparar. Es todo. ¿Pero te da miedo morir, Connor? Ciertamente me parecería lamentable ser interrumpido antes de poder terminar esta investigación. ¿Y qué pasaría si tiro del gatillo? ¿Nada? ¿Olvido? ¿Cielo androide? Sabe que no va a dispararme, teniente. Solo quiere provocar una reacción. Temo que lo decepcionaré mucho. Te crees un hijo de puta muy astuto. Siempre un paso adelante, ¿eh? Contéstame esto, sábelo todo. ¿Cómo sé que no eres un divergente? Autoejecuto pruebas. Sé lo que soy y también lo que no. ¿A dónde va? A embriagarme más. Necesito pensar. Oh.